También nos acompaña en esta bonita tarde la compañera Flor de María Morales, quien es miembro de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo. Se encuentra también con nosotros el profesor J. Refugio Zamora Jaramillo, quien es el coordinador de afiliación del distrito local, que comprende los municipios de Pénjamo, Guanímaro, Pueblo Nuevo y Abasolo. También está con nosotros el compañero Moisés Bravo Jaramillo, quien es integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal, coordinador del partido en Pénjamo y en representación del comisionado nacional, el licenciado Rodolfo Solís Parga. Para dar continuidad al programa, daremos el uso de la voz. Primeramente, le solicitamos el uso de la voz a la compañera Flor de María Morales. Muy buenas tardes a todos los compañeros que nos acompañan en esta tarde. De parte del Partido del Trabajo y de la Comisión Ejecutiva Estatal, les doy la más sincera bienvenida, agradeciéndoles su valiosa presencia el día de hoy. Queremos darles a conocer que vamos a iniciar con nuestra campaña de afiliación, la cual será coordinada con el compañero ciudadano, el señor Humberto Negrete. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Flor de María Morales, soy parte de la Comisión Ejecutiva del Estado y estamos para servirles. Quien guste sumarse a este proyecto, queremos un cambio para nuestro municipio, queremos hacer la diferencia en nuestra cabecera y en todas nuestras comunidades. Demostrar que se puede gobernar de una manera diferente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y ojalá que se sumen a nuestro proyecto. Muchas gracias. El día de hoy, sábado 13 de mayo, damos por iniciado oficialmente los trabajos de afiliación con miras al próximo proceso electoral por parte del Partido del Trabajo. Le voy a ceder de la misma manera el micrófono al compañero Moisés Bravo. Primero que nada, buenas tardes, amigos, compañeros del partido, afiliados y simpatizantes. El día de hoy estamos celebrando el inicio de una gran fiesta, una fiesta donde trata de cambiar la realidad que vivimos el día de hoy, no solamente en Abasolo, no solamente en Pénjamo, sino en todo Guanajuato. Sabemos que es una tarea muy grande, pero recuerden que de las cosas fáciles, sencillas, toda la gente habla. Hay que hablar de las cosas difíciles, de las que solamente los valientes se atreven a hablar. El día de hoy, el Partido del Trabajo le presta la plataforma electoral a ciudadanos como ustedes y como nosotros para que puedan ejercer su derecho de votar y de ser votados. Los compañeros quienes tienen el cargo al día de hoy de coordinadores de afiliación de manera permanente, como lo maneja el Partido del Trabajo, pues es para que vayan acercándose a la gente, a los ciudadanos, conociendo las necesidades que tiene el municipio de Abasolo. Recuerden que un doctor no les puede dar la cura si no conoce la enfermedad. Entonces solamente los ciudadanos de a pie, como los compañeros que presentaron el día de hoy, son quienes tienen las soluciones. Recordemos que los políticos siempre han estado viviendo del erario público, perdón. Ellos no conocen la verdadera situación que se vive en Abasolo, que se vive en Pénjamo y que se vive en el Estado. Ellos están acostumbrados a vivir en la abundancia. Nosotros somos gente del pueblo, gente que trabaja, gente que tiene familia, y precisamente por eso es que formamos el compromiso con todos y cada uno de ustedes, de los que están aquí, ya que nuestra palabra no puede quedar vacía, porque dentro de nuestra palabra vienen incluida nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestras parejas. Es por eso que la empeñamos en favor de los ciudadanos, de esos ciudadanos que son nuestras familias, que son las personas que antes mencioné. En el Partido del Trabajo estamos comprometidos con la Cuarta Transformación, en apoyar a nuestro compañero presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hoy en día inician una labor aquí en Abasolo, Guanajuato, que no va a ser fácil, mas sin embargo, con todos y cada uno de ustedes, los presentes y los que puedan sumar,
yo sé que va a ser más fácil, porque yo sé que la gente de Abasolo, Guanajuato, es gente valiente. Aunque nos enojemos los de Pénjamo, aquí nació la patria. Aquí en San Vicente está la muestra de que sí se puede luchar en contra de estos canijos que nos tienen con la mano en el pescuezo, que se hacen llamar panistas. Hoy tenemos una oportunidad de salir adelante, pero no podemos solos. Necesitamos de todos y cada uno de ustedes para emprender esta lucha. Esta lucha que se llama Abasolo, que se llama Guanajuato, que se llama nuestras familias. Muchas gracias. Para dar seguimiento a nuestro programa, a continuación le cederemos el uso de la voz al ciudadano J. Refugio Zamora Jaramillo. Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Es para mí un gusto muy grande, muy profundo, estar con ustedes. Algunos a lo mejor me conocen, otros no. Fui director de la secundaria técnica número 13 y también estuve como coordinador de la Universidad Continente Americano, y gracias a su servidor se vino aquí. En esta ocasión estoy para servirles a mi pueblo de Abasolo, Guanajuato. Siempre he tenido la mente en algo que valga la pena. En este caso, el Partido del Trabajo, partido de izquierda, es un partido que quiere el beneficio social, que quiere el beneficio de todos los más amolados, de toda la gente humilde. Y es tiempo de que nos echen de ver. No somos gusanos, no somos moscas, no somos parásitos, para que los políticos, como decía el compañero, no nos echen de ver. Hay que convertirnos en lugar de políticos, hay que convertirnos en algo muy importante, ser líderes, ser guiadores de las conciencias de nuestro pueblo. Ya es tiempo de que nuestro pueblo cambie de situaciones, que los más ricos dejen algo al más pobre. Si ya mamaron, que dejen de hacerlo. Ya nosotros merecemos algo muy importante, que es el beneficio de nuestras familias, de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Ya es tiempo de que el abasolense cambie de perspectiva. Todo se puede hacer. Él puede hacerlo porque tiene la mente abierta, porque su mente es universal. Estamos aquí para ayudar todo lo que se pueda. Pongamos nuestro granito de arena en este partido limpio, en este partido que hoy piensa contender en este municipio, y que lo haremos grande gracias a ustedes. Gracias a la vocación que ustedes tienen por cada uno de sus familiares. Y que la ayuda no sea nada más de palabra, que sean hechos. ¿Cuántos políticos nos dicen, va a haber esto, 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 esto? O sea que nos perjudican, nos añoran, nos dicen que vamos a tener beneficios y jamás los hemos logrado. Todo porque no nos sabemos defender. Ya es tiempo de defendernos. Y es tiempo de capacitarnos para entender que necesitamos un cambio. Y ese cambio somos todos nosotros. Pueblo de Abasolo, tienen mi mano derecha para protegerlos, para ayudarles en lo que yo pueda. Mi conciencia, toda mi sapiencia está para servirles. Con mucho gusto, con todo mi cariño, quiero a mi querido Abasolo y quiero que sea un cambio. Y esto lo vamos a lograr gracias al Partido del Trabajo. Bueno, en el Partido del Trabajo, ocupados por la falta de verdaderos actores políticos que representen realmente las necesidades de la población y no solo sus proyectos y deseos personales, a partir del día de hoy nos daremos a la tarea de recorrer cada rincón de este municipio para invitar a todos los ciudadanos partidistas y apartidistas a formar parte de este gran proyecto llamado PT, Partido del Trabajo. Bueno. A continuación, le cederé el micrófono al compañero Humberto Negrete Estrada. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias.
por haber asistido a este llamado. Se palpa, se siente en el ambiente el deseo de una verdadera transformación en nuestra sociedad. Bueno. Se siente, les digo, el deseo de un cambio verdadero. Yo quisiera preguntarle esta tarde a la gente que está aquí presente, ¿quién no quiere un cambio verdadero en nuestra sociedad? ¿Quién está conforme como estamos viviendo? ¿Quién está satisfecho de vivir en un estado como Guanajuato y en un pueblo como Abasolo? Pensemos un poquito cómo vivimos, ¿no? Y pensemos un poquito qué necesitamos hacer para transformar esto, este ambiente. Ningún político de ningún partido, incluso del PT, nadie nos va a venir a resolver nuestros problemas, porque son nuestros problemas. El político nos hace creer que nos los va a resolver. Y cada 3 años vemos PRI, PAN, PAN y PRI, porque aquí en Abasolo no ha gobernado nadie más. Y siempre es lo mismo. Se prestan la pelota y juegan con nosotros. Entonces, yo veo, por mi experiencia que tengo en la vida, que es la hora del ciudadano. Ya nos llegó la hora a todos como ciudadanos de ponernos a defender nuestro derecho, de ponernos a defender, a como les dijera, a organizarnos con un partido, porque lamentablemente, para bien o para mal, solamente así podemos realizar el cambio. Tenemos que registrarnos con un partido, en este caso nos pone el Partido del Trabajo en nuestras manos, para que nos organicemos y transformemos la vida aquí en nuestro municipio, que podamos transformar para bien de nosotros y de nuestras familias, porque nadie va a venir a resolver nuestros problemas. Ya los que tienen 40, o yo tengo 69, otros de 70 y tantos años, vemos que nunca ha cambiado. Cambian las personas, cambia el diálogo, cambian las palabras, las garibolean, pero la vida nunca ha cambiado. Somos lo que podemos hacer nosotros. A mí me da mucho gusto, siento un gran orgullo de la gente que veo en esta tarde aquí. Mis amigos de toda la vida, los camioneros, gente que se parte el alma para ir a traer qué comer para su casa, que rifa su vida en la carretera, gente de trabajo, gente que se levanta a hacer el pan o a venderlo, gente que siembra, amas de casa que llevan la carga de un hogar. O sea, es pura gente de bien. Y es y la mayor parte en este mundo, en este país, somos gente de bien, somos gente buena. Somos más la gente buena que la gente mala. Desgraciadamente, nunca nos hemos sabido organizar. Algunas partes les han comprado el voto, otras con dádivas, con prebendas, y se van a lo fácil. Y no se dan cuenta que es lo más difícil. Eso que hacen es lo que complica la vida. Porque le entregan con el voto a un mal gobierno, a un mal político, le entregan su dignidad, le entregan el poder para que sigan haciendo lo que ellos quieren con nosotros, con la sociedad. Todos requerimos de echarle cabeza y de ponernos las pilas y organizarnos como sociedad para poder salir adelante. Miren, nuestro flamante presidente de la República, nuestro querido Peje, que ya se atrevió a hacer lo que ninguno se pudo hacer en otro tiempo, ya está destapando la cloaca. Él inició, pero si nosotros, la sociedad, no seguimos, no continuamos con esa transformación, él en 3 años se va, el señor, se va a Tabasco a hacer un libro, ya lo dijo, y nosotros vamos a seguir aquí. Entonces, tenemos en este momento una buena plataforma, un buen partido, un partido limpio que no está manchado. Porque el PT no votó
en favor de las reformas, votó en contra de todas las reformas. Tenemos gente de la talla de Gerardo Fernández Noroña, gente que vale mucho, gente de cerebro y gente con un espíritu de lucha. Tenemos mucha gente en el Partido del Trabajo a quien seguir. Ojalá, piénsenle, hoy iniciamos nada más la campaña de afiliación aquí en Abasolo, es lo único que vamos a iniciar, pero ojalá que estas palabras que yo hoy digo repercutan hasta mucho abasolense, hombres y mujeres de bien, que quieran colaborar, que quieran participar con una verdadera transformación en nuestra vida, de nuestra vida, que le demos una mayor calidad de vida. Yo los invito como ciudadanos y ciudadanas a que nos ayuden a gobernar, porque el pueblo es el que debe de gobernar, no los políticos. El pueblo debe de ser escuchado, pero nunca hablamos. Requerimos de una participación más activa por el bien de nuestros hijos. Yo creo que las señoras van a entender y van a hacer mucho, 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 mucho en esta elección. Va a ser una gran parte del verdadero cambio, porque siento que lo vamos a obtener. Y lo vamos a obtener porque lo necesitamos y porque todos estamos conscientes. Lo que pasa es que a veces no tenemos quien nos organice. No tenemos quien nos diga, quien nos hable, quien nos acomode. Hoy, la plataforma para mí, la mejor plataforma para esta elección, es el PT. Y yo vislumbro que para el 24 va a crecer mucho y se va a meter a la lucha por la grande. Ojalá pues que nos concienticemos, que nos afiliemos al Partido del Trabajo y que iniciemos una lucha que va a tener un feliz término. Muchas gracias y Dios nos lo bendiga a todos. Bueno, muy acertado el mensaje del compañero Humberto. Para dar por terminada nuestra actividad, le cedemos el uso de la voz a alguno de los medios, si es que alguno de ustedes tenga alguna pregunta que hacer. ¿Nadie? Don Humberto, ¿cómo ve la situación aquí en Abasolo con respecto a las circunstancias que van a enfrentar, por ejemplo, el PT con el PAN? La situación va a estar difícil. Nos vamos a enfrentar a una elección de gobierno, como ya os dije en otras ocasiones, pero creo que la razón nos asiste y nos va a hacer tener éxito en esta ocasión. ¿Algo que le quiera decir a la gente que está viendo en el PT una plataforma que los puede ayudar a impulsar un cambio en Abasolo? No, nada más que le piensen, que utilicen y que se organicen, que nos organicemos para dar la batalla, porque no va a estar fácil, pero sí es posible, porque hay más gente buena, más gente sufrida y más gente dañada por el propio. ¿Cuáles son los principales retos que ve que el PT tiene que realizar aquí en Amazon? Todos, porque todo está mal. Vamos a tener que llegar a poner orden, porque todo está mal, todo lo ha hecho mal Acción Nacional. Ya se corrompió. Le decía yo a mi querido licenciado Amarillo, el PAN, cuando se enlama, hay que echárselo a la puerca o al perro, porque ya no sirve. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues con esto concluimos nuestros trabajos y nuestra campaña de inicio de afiliación. ¿Alguien? Usted. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mireya Magdaleno Mateos y para mí es un gran placer estar aquí el día de hoy
con personas que veo que realmente han sufrido, hemos sufrido todos, y que necesitamos ese cambio que se requiere. Pero también es cierto que para tener un cambio verdadero, necesitamos apoyar a la persona que esté al frente. En este caso, yo quisiera conocer cuál sería su plan de trabajo, sus proyectos. Posiblemente no me los pueda dar ahorita, pero también me sumo a hacer investigación, a organizar todas las necesidades que podamos ver en Abasolo y que de alguna manera creo que están en nuestra capacidad resolver, en caso de que usted tenga en esta oportunidad el derecho de estar en un ayuntamiento. Creo que tenemos muchísimas necesidades, pero no es nada más hacer planes y querer, necesitamos actuar. Para poder actuar, yo creo que tenemos bastante madera de donde cortar, ya que su experiencia y su trayectoria es muchísima, y creo que es necesario que nos la comparta y que la compartamos también con los jóvenes, que son los que van a sufrir más las necesidades si no transformamos esto, ¿sí? Ahorita sí me gustaría conocer, por ejemplo, desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿cuáles son los problemas más arraigados que nos van a costar más trabajo transformar para poder integrarnos a esos proyectos que entre todos podemos participar desde para organizarlos y ejecutarlos? Sería eso. Todavía, maestra, no hay mucho que comentar porque la ley electoral no lo impide. Sin embargo, sí le puedo adelantar algo. Es necesario, como les decía en mi mensaje, la participación ciudadana. Ya no podemos cruzarnos de brazos ante quien nos pongan al frente de determinada actividad. Tenemos que seleccionarla entre nosotros mismos, entre todos. Y no puedo decir más cosas porque no sé hasta dónde me pueda perjudicar, pero vamos a gobernar el día que lleguemos al poder con el pueblo. El pueblo debe de participar en la conformación de todo el ayuntamiento. Está buscando el Partido del Trabajo aquí en Abasolo crear una planilla totalmente ciudadana. Ni una sola persona que haya participado en política antes, nada. Va a ser pura gente nueva y pura gente de la ciudadanía, nada más. Trabajadores, gente de negocios, comerciantes, nada más. Gente del pueblo, porque el pueblo es el que debe de gobernar. El Partido del Trabajo otorga todo el poder al pueblo. Es la única forma en que podemos salir adelante, con una mayor participación ciudadana. Porque hasta ahorita, pues, a veces creemos que nada más ir a votar y ya es suficiente. No, ahora hay que motivar al voto a la mayor parte de la gente. Porque a veces creemos que yo estoy de acuerdo con ese que está hablando, y con el hecho de estar de acuerdo creo que ya lo estoy apoyando. No, vamos a votar ese día. Y vamos a ver a todos a nuestro alrededor que vayan a votar para que se pueda ejercer el verdadero apoyo. Creo que a lo corto le pudiera comentar todo lo que usted me quiera preguntar, pero en público y ante los medios es todo. Gracias. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, damos por concluido. Y nuevamente les agradecemos a todos ustedes su presencia.